libro Ficciones del escritor argentino Jorge Luis Borges es una recopilación de cuentos. Está compuesto de dos secciones. La primera lleva como epígrafe El jardín de los senderos que se bifurcan de 1941 y la segunda Artificios. En este libro es posible notar algunas fascinaciones del autor. Los cuentos no tienen continuidad, pero tienen patrones específicos que delatan al autor. Desde mi punto de vista, cada cuento es una crítica al aspecto, forma y sentir del hombre en sociedad. Otra característica del autor es que su narrativa es muy clara. Supo muy bien hacer uso de la palabra específica para darle el sentido correcto al cuento. Su vocabulario no es rebuscado, pero contiene léxicos propios de Sudamérica, quizás de Argentina. En cuanto a sus personajes, sus nombres en ocasiones son poco populares. El origen de los nombres pareciera ser en la mayoría de origen europeo, y los escenarios en los que se desenvuelven los cuentos también son poco ordinarios, lugares en los que quizás una persona comúnmente no visitaría. Generalmente hacen alusión a eventos pasados. En los cuentos es posible percibir las fascinaciones de Borges por hacer alusiones a los estados alterados de la conciencia. Los eventos de los personajes ocurren cuando el sujeto se encuentra entre la vigilia y el sueño, lo que tiende a confundir al lector y darle sentido a la ficción. También hace mención a las afecciones mentales, dándole un sentido de grandeza, haciendo de algo desafortunado algo maravilloso, pero que dichas virtudes tienen un costo, ya sea desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista físico. En algunos casos, la parte maravillosa del cuento es difícil de comprender, dado que la inventiva de Borges es enorme y sabe muy bien mezclar elementos de la realidad, elementos históricos y aspectos de la vida en sociedad. Desde luego, esto no ocurre en todos los cuentos. También el libro consta de cuentos que en su totalidad son una fantasía. Los cuentos de Borges no son el típico cuento en el que al final todos sus personajes son felices y no se sabe con certeza qué es lo que pasará después del cuento. En la narrativa da inicios de lo que posteriormente ocurrirá, el porqué de sus hechos y quizá una relación un tanto rebuscada de los personajes con los aspectos de la vida en sociedad que dan pie al cuento, es decir, da a conocer la finalidad del cuento, cuál es la enseñanza, pero lo hace de manera oscura, que sea difícil de descifrar. Para poder comprender cada cuento es necesario realizar el ejercicio de la lectura profunda, ya que toda la narrativa tiene una finalidad. No solo está escrito porque sí, y es necesario contar con una imaginación grande y así intuir los aspectos maravillosos que solo pueden ocurrir en ficciones. Anteriormente comenté que los cuentos conllevan una reflexión. Esto puede ser entendido por cada lector de manera diferente, ya que los perceptos son diferentes a cada persona, y algunas veces es difícil pasar de un percepto a una abstracción. Por ejemplo, en el cuento La Lotería de Babilonia, la enseñanza es la construcción de las decisiones, en las que podemos elegir algo pero poco después tenemos la posibilidad de cambiar de opinión y estar jugando de forma azarosa. Las decisiones que se llevan a cabo día con día pueden cambiar el sentido dependiendo de qué tan manchados estén nuestros pensamientos, dándole un toque de corrupción en base a nuestras necesidades, donde una mala decisión repruebe nuestro comportamiento o lo califique de manera satisfactoria. En este cuento se puede notar la afición de Borges por la construcción de los pensamientos. De manera similar, en el cuento La Biblioteca de Babel se puede entender una metáfora de la cantidad de personas que existimos en el mundo. Todos estamos dotados de las mismas cualidades biológicas, pero solo pocos son los que sobresalen. Hay algunos libros que no sirven de nada, son incoherentes y no dicen nada, mientras que hay obras perfectas y majestuosas que cambian la vida de quien los lee. Y lo mismo ha de suceder con las personas que habitamos el planeta. Algunas tienen un sentido mientras que otras solo viven por vivir. Una reflexión muy fuerte que se puede tomar de este cuento. El cuento La Forma de la Espada quizás aborda dos reflexiones. Primero, que las apariencias engañan, y la otra es que todos tenemos la posibilidad de cometer errores, pero lo importante es reconocerlos y tratar de repararlos. Pero si ya no tiene solución, vivir con ese pesar y quizás pagarlo con algún castigo. En este cuento, el castigo es vivir con una cicatriz que siempre recuerde el error. En el cuento La Muerte y la Brújula, el detective que es el símbolo de la justicia se enfrenta a su propio destino, quien al tratar de ser mejor que el enemigo no se da cuenta que se trata de una trampa. Quizá la reflexión de este cuento es no subestimar al enemigo. Borges en La Secta del Fénix quizás se burla de las personas que dicen seguir una religión, pero no son del todo devotas e incluso se apenan de decir públicamente que pertenecen a esa religión. Trata de decir que los que se dicen devotos religiosos no conocen realmente la razón de sus religiones. Sin duda, una función del hombre en sociedad.
Pero Borges no solo critica, también da a conocer su afición por los sueños como las ruinas circulares, donde los sueños tienen una carga significativa al ser los proyectores de nuevos seres, o en Funes el Memorioso, que de acuerdo con el autor es una metáfora del sueño. Los cuentos que prácticamente en su totalidad son ficciones son Tlön, Utbar, Orbis, Tertius, que en su planeta inventado realiza un paralelismo de fantasía con realidad. Habla de personajes reales como lo son Bioy, Alfonso Reyes, Berkeley, y los introduce en actividades que realmente no llevaron a cabo. Un cuento que tiene muchos méritos es Examen de la obra de Herbert Quain. El cuento está escrito de manera de ensayo para darle un toque de seriedad. Al inicio del cuento, con tantos distractores retóricos, es difícil comprender que la obra es una ficción, pero cuando se llega al final y se menciona que ha tomado de Quain el cuento de las ruinas circulares, se sospecha que el personaje del que se habla quizás no existió. Mediante una investigación superficial, se confirma que realmente Herbert Quain jamás tocó la faz de la Tierra. De manera similar, Borges mezcla aspectos del mundo real con el mundo de la ficción. Tiene personajes reales pero también personajes ficticios. El tema del traidor y el héroe es en donde a su personaje Kilpatrick se le atribuyó el título de traidor por un lado y por otro el de héroe, que dio paso a la emancipación de su pueblo. En el cuento El Milagro Secreto se narra un milagro realizado por Dios que culmina con la relatividad del tiempo. El último cuento de la obra se llama El Sur, y en él Borges nos hace pensar en dos espacios temporales completamente distintos, y mediante algunas sentencias permite hacer notar que se debe a un estado alterado de la mente del personaje central, y a la vez astutamente nos da aspectos esenciales de un hospital. En lo personal considero que este cuento es el mejor de la segunda sección del libro, ya que juega con el tiempo y el espacio, confunde en una primera lectura al lector, pero con una segunda lectura es posible entender enteramente lo que nos quiere transmitir Borges en su cuento. Como se puede ver, el libro hace muy bien honor a su título, Ficciones. Los cuentos ponen a personajes de la literatura en situaciones que poco se podrían esperar de ellos en la vida común, pero los ponen en una inventiva superior, como si fueran cualquier otra persona. Todos los cuentos tienen una enseñanza que se relacionan con una metáfora. No solo es contar el cuento con un aspecto maravilloso ya, sus cuentos consisten en mezclar aspectos reales con situaciones imaginables que parecen reales, y al final le da la vuelta totalmente al cuento resultando cosas que no eran posibles predecir.